perderse. But even if you're reading a science paper or a work of philosophy, you have to give yourself up to the thought of the other. El escritor no es siempre de la literatura que falta. Entonces ahora vamos atrás. ¿Me quieren hacer una pregunta? Okay. Un minuto para dibujar. A mí me encanta que los libros empiecen justo desde la portada. But what is the function of a novelist? I mean, maybe you can tell me. No, I have no idea. Hay una cuestión geográfica en la circulación de la literatura, una cuestión de mapas y fronteras. Un monólogo interior no es sencillo hacer una película. It has to do with the feeling that it's truthful enough to my own experience. So clearly, it can be taught. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada de Filo Internacional 2021. Con talleres esta mañana y ahora en esta actividad, estamos atravesando el tercer día del festival, que sigue con propuestas online y presenciales hasta el domingo 24. Y lo que nos toca ahora es algo que se sumerge en el espíritu mismo del festival. Vamos a hablar de libros. Y estamos seguras de que con esta conversación, los libros, la literatura, las lecturas van a circular, van a ser nuevos caminos. Y es esta una conversación doblemente especial, porque vamos a escuchar las voces de cuatro editoras con cuatro tonadas diferentes. Así que hago aquí una primera presentación para contarles que en esta nueva edición de Catálogo en Juego nos acompañan Mónica Bernia, de Alboroto Ediciones, de México, Paula Esparraguera, de la editorial Flamboyant, de España, Constanza Recart, de Amanuta, en Chile, y Lulu Kirchemon, de la editorial argentina Limonero. Y les voy a contar que la verdad es que no las invitamos solo a hablar, las invitamos a jugar. La propuesta para esta mesa es que cada una tome su catálogo y lo ponga sobre la mesa como si fuera un mazo de cartas. A distintas categorías que les vamos a proponer, van a tomar un libro de su propio catálogo como si fuera una carta y lo va a poner a jugar con los demás libros, con las demás cartas de las otras participantes. Así que bueno, es juego, es invitación y es una buena excusa para conversar sobre libros, estéticas, temáticas, infancias, apuestas, riesgo, decisiones y conocer un poco más a las editoras y el detrás de escena. Bienvenidas. Y bienvenidos, gracias por acompañarnos. Ahora voy a presentar a nuestras invitadas que nos van a acompañar y que nos están acompañando desde distintas latitudes, lo cual nos pone muy, muy contentas. Voy a empezar por Mónica Bernia, que está en México y desde hace más de 25 años se dedica a la investigación y a la creación de literatura infantil y juvenil. El libro Negro de los Colores, editado por ella, recibió el prestigioso premio New Horizons de la Feria de Bolonia en el año 2007. Además de haber trabajado en editoriales como Ecaré en Venezuela y Tecolote en México, en 2017 abrió su propia editorial en México, Alboroto Ediciones, que el año pasado fue galardonada con el premio Best Publisher of the Year, otorgado por la Feria del Libro de Bolonia y que hoy nos está acompañando, representando a esta editorial. Bienvenida, Mónica. Gracias. Continúo, voy en orden alfabético, con Paula Esparraguera, que está en España, estudió Ilustración y Bellas Artes, más adelante cursó el Máster en Libro y Literatura Infantil y Juvenil del Banco del Libro de Venezuela y la Universidad de Barcelona, y se especializó en literatura infantil y juvenil. Es editora de libros desde hace casi una década y actualmente es la editora de Flamboyant. Bienvenida, Paula. Continúo con nuestra vecina, Constanza Recart. Estudió medicina en la Universidad de Concepción. Luego se especializó en psiquiatría infantil y adolescente en la Universidad de Chile. Y es una de las fundadoras de Amanuta y coautora de varios libros, entre ellos Sabores de América y 1, 2, 3, ¿cuánto es? ¿Cuántos ves? Entre otros. Actualmente es editora general de la editorial. Constanza, muchas gracias. Y nuestra editora local, Lulu Kirchenbaum, nos acompaña desde Buenos Aires. Nos cuenta que desde los 8 años le dicen Lulu.
en honor a la pequeña Lulú, aunque dejó por ahí, lo fue perdiendo el acento. Nació en Buenos Aires, estudió letras en la UBA y trabajó en servicios editoriales para grandes publicadoras de Estados Unidos desde el año 2000. En 2014 fundó la editorial Limonero junto a Manuel Ruth y desde entonces reparte su tiempo entre ambos proyectos profesionales y otros proyectos personales y familiares, por supuesto. Gracias por acompañarnos una vez más, Lulu. Y bueno, ya estamos todas acá. Bienvenidas. ¿Están listas para jugar? Listas. Listísimas. Es viernes, ya estuvimos celebrando que por ahora no llueve, que no va a llover en todo el Filba, en Buenos Aires, siquiera en cada una de su lugar, agárrese un poquitito de lluvia porque tenemos actividades durante todo el fin de semana, presenciales por fin. Así que, bueno, pero acá estamos para jugar. Si están listas, ya conocen, ya estuvimos charlando de la dinámica, yo voy a presentar una categoría para que cada una con su mazo, con su catálogo, responda con un libro, con su propia carta. Vamos a ver quién se anima a empezar y vamos a ir con la primera ronda y la palabra es juego. A ver quién se anima. Entra. Ay, muy bien, Mónica. Empieza Mónica. Bueno, yo quiero decirles que cuando nos dieron las palabras, la primera cosa que me pasó es que prácticamente traté de que cada libro tuviera las cuatro palabras, porque pensé que mi primer reto era tratar de encontrar las cuatro palabras en cada libro. Y me di cuenta que no es tan fácil. O sea, de todo mi catálogo nada más tengo cuatro libros que me hicieron eso y que, bueno, surgirán aquí. Quiero hablar del juego, porque creo que es algo con lo que uno crece, uno va averiguando, uno va formando amigos, enemigos, pero sobre todo te permite tener esa tensión permanente. Y este libro que se llama Mexic, el nombre del barco, habla del momento terrible que se vivió en España, en el que durante la Guerra Civil Española, unos niños españoles vinieron para México, pasaron varios días en un barco, y a pesar de haber dejado a su familia y estar viviendo la crisis más fuerte que se puede imaginar, cuando nosotros hicimos la investigación para este libro, los niños que en ese entonces ya tenían 85 años o 90, lo que recordaban era el momento en el que jugaban. Y entonces quiero enseñárselos. Jugaban el coro. Dice así, a veces cantábamos, comienza uno y seguimos los demás, las canciones brotan como flores. Las canciones siempre estuvieron en los bolsillos, entre la poca ropa que llevábamos. Me gustó muchísimo, pero el juego no fue siempre así, sino en el mismo espacio, el juego también era la violencia que también llevaban ellos. Y dice así. Existen guerras grandes y pequeñas, 456 niños y niñas a bordo, porque están los grandes y estamos los pequeños, y las maletas de los grandes crecen, las de los pequeños menguan, como la luna que miramos desde la noche del barco, pero la misma luna que alumbraba allá, la misma que se ve desde las ventanas de mi casa. Siento que el juego fue parte de lo que a ellos les permitió vivir, o sea, ellos estaban viviendo esta realidad que está por acá, que era la guerra civil, y ese jugaban a la guerra. Es impresionante porque creo que es el juego, y bueno, ahí Constanza es la que es especialista, que nos permite seguir adelante, nos permite digerir nuestra realidad y pues entender lo que nos rodea. Exacto. Precioso, precioso. Muchas gracias. Ahora, ¿quién? Gracias. Sí. Bueno, ya dio el primer paso y con una apuesta fuerte. Sí. Así que a ver quién se anima a seguir. Bueno, yo me voy a animar con una apuesta contraria. ¿Eh? Ahora, efectivamente, cuando también me pasó un poco lo que dice Mónica, cuando me llegan las cuatro palabras, son cuatro palabras bien potentes, ¿no? O sea, como que cada una trae, pucha, un imaginario y una cantidad de
de movimiento interno frente a cada palabra, pero el juego para nosotros en Amanuta es una palabra esencial. Nosotros hemos considerado que el juego es, como introducía Mónica, la manera en que los niños y las niñas se mueven en el mundo, en que experimentan, en que ellos logran transmitir y ejercitar las cosas que van aprendiendo. Entonces el juego es parte inherente de los niños y nuestra apuesta como editorial es hacer libro para los niños. Ahora, como también se me mezcló efectivamente el olvido, que el olvido va asociado con la palabra memoria, yo traje un libro que, bueno, que se llama Juegos Tradicionales. Es un libro muy antiguo nuestro, pero te dice mejor, es un libro antiguo nuestro, editado el año 2009, y que hace una recolección de todos los juegos tradicionales latinoamericanos. Entonces, cada página, bueno, además, como decía, rojo, también pensé rojo, y digo del olvido, porque son libros que estamos rescatando, y tiene varios juegos. Dentro aquí les voy a mostrar el índice, que no sé si se ve tan bien, pero tenemos los primeros juegos, ¿no es cierto? Juegos con canciones y rimas, perdemos al otro lado. Juegos con la cuerda y mano, juegos para echar y suerte, en fin, distintos tipos de juegos, pero son todos juegos que se llevan transmitiendo de generación en generación con juegos. Y uno de los que quiero mencionar, porque los juegos, como estamos haciendo nosotros, tienen distintas características a través de la vida. Entonces, cuando son bebés son unos juegos, en la etapa inicial otros, cuando entran al colegio el primero básico, inclusive cuando ya somos adultos seguimos jugando como estamos haciendo hoy. Entonces, este juego, que se llama Lobo Estás, que es un juego que todo el mundo conoce, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Me estoy poniendo los pantalones, en fin. Nosotros también tenemos la versión en libro de bebé, que también es el mismo juego. Entonces, muchos de estos juegos que tenemos aquí los presentamos de otra manera en otros libros. Y por eso digo como contrario un poco a lo que presentó Mónica, que es una cosa como viene interna también, pero un poquito más sufrida, esta apuesta del juego que yo estoy presentando es una cosa mucho más lúdica, mucho más liviana, que sin embargo también tiene el mismo backup, que es rescatar del olvido las cosas que hemos ido trayendo a través de nuestra historia. Así que esa es mi presentación de los dos libros de juegos. Bien. Gracias, Constanza. Y Lulu, me parece que ya estás lista. Yo estoy lista para seguir, porque fui por nada que ver otra cosa. De hecho, cuando leí juego, pensé juguete. No, los libros en contra de los juguetes. Me agarró, después me relajé, la editora militante, bajé 5 cambios. Y pensé en el juego. Y es extraña mi elección, pero elegí este libro, que se llama, no lo puedo mostrar, Una gran historia de vaqueros. No sé si lo conocen, pero es un libro que tiene mucho humor y el humor para mí es parte del juego, de la libertad y de la vida en general. Y me pareció interesante porque hay un juego, si se quiere, entre el autor y el ilustrador, aunque también en este caso es un autor integral, pero yo siento que hay como dos voces ahí que dialogan y hay una voz que dice, esta es la historia de un vaquero. Y la misma ilustradora, como verán, dibujo un monito y explica, lo reemplacé por un mono, porque me dijeron que un vaquero con sus dientes amarillos y su cara de malo daría muchísimo miedo. Y todo el libro, de alguna manera, sigue transcurriendo con estas dos voces, ¿no? El vaquero es despiadado, come conejitos bebés en el desayuno. Bueno, decidí que sería mejor mostrar cómo lavarse los dientes bien a la mañana. Entonces, me pareció interesante pensar este juego como algo dialógico, que es algo que uno se pregunta mucho haciendo libros ilustrados por la relación entre el autor del texto y el de la ilustración, y me gustó la idea de pensarlo como un juego. Y justo, no es porque quiera hacer promoción de las novedades, pero esta semana estamos sacando Roberto y Gelatina, que es un libro muy lindo de Germano Suyo y Albertín, que son una dupla extraordinaria. Y que el libro trata de un hermano mayor que quiere escribir y su hermanita Gelatina, que viene y lo molesta, léeme un cuento, hagamos esto, hagamos lo otro, juguemos. Y fue muy lindo porque cuando conocimos con Manu este libro, charlando con Albertín, con la autora, nos decía que ella sentía que tenía algo medio biográfico de su vínculo con Germano Suyo, que en realidad es su marido y no su hermano, pero que sentía que él era el escritor del texto, serio, concentrado, y que ya todo el tiempo estaba con una cosa mucho más lúdica y mucho más colorida y de propuesta y de dispersión. Así que, en mi caso, propongo el juego como este vínculo. Qué guay. Pues es bastante
bastante curioso porque realmente cada una hemos escogido una... Un abanico. Muy distinta, porque yo voy a presentar un libro que es divulgativo sobre geología, que es este, que es Un millón de ostras en lo alto de la montaña, para hablar de juego, porque el autor, Alex Nogués, el libro parte de una anécdota de cuando él era pequeño, de unos 9 o 10 años, que estaba jugando en una montaña con un palo, como si, pues, si estuviese jugando a golf y golpeando piedras y tal. Y una se fue un poco más lejos y cuando fue a mirar, se encontró una roca que tenía como un animal marino, ¿no? Un cascarón de animal en la roca. Y él, pequeño, 10 años, pensó, ¿qué hace un animal marino en lo alto de una montaña? Esa pregunta se quedó ahí. Y al cabo de mucho tiempo, pues de repente un día en una reunión en la editorial, hablando de otro libro que no tiene nada que ver, que es este, que es un libro de humor absurdo, de repente apareció este recuerdo y de ahí sacamos un libro divulgativo que trata sobre geología, ¿no? Y es, hay información, pero el libro está planteado también como... responder a esa pregunta, que es también la ciencia como juego, como buscar preguntas y respuestas, ¿no? Y esa idea de ir y venir. Y me parecía pues, bonito también vincularlo, primero, el punto de partida es ese juego, el juego de buscar respuestas a preguntas, o sea, sacarle un poco hierro a la ciencia. Y después otra cosa que también me gusta mucho de este libro, que es el juego de la mirada. Y ahí interviene un poco Miren hacia ahí, la ilustradora, porque el libro empieza con un traveling que y el texto te va preguntando, no sé si se me oye, ¿qué ves? Y cuando hemos hecho esta pregunta, normalmente la gente dice vacas, una ballena en la nube, ¿no? Dicen pues agua, pero cuesta mucho que la gente te hable de las montañas y las rocas, ¿no? Y ahí, solo empezar, el libro ya te reta a mirar de otra manera. Y eso también es, perdonad porque me cuesta mucho hablar en castellano, el libro te reta a mirar la naturaleza de otra manera. ¿No? Y es mirar la naturaleza con otros ojos, o sea, jugando a encontrar cosas. ¿No? Y ahí hay pistas. Y bueno, ahí está mi propuesta. Oye, ¿se puede agregar una cosita? Se puede agregar, estamos conversando, estamos jugando. Como en mi primera respuesta uno se pone un poco nerviosa y no cuenta todo. Esto que comentaron como del humor, yo creo que el juego y el humor son cosas que, bueno, que van muy de la mano. Y nosotros hicimos una apuesta hace un tiempo atrás por un libro que se llama Una papa en bicicleta. Es un libro de humor absurdo para bebés y que ha sido... O sea, nosotros dijimos, bueno, no sabemos cómo irá, pero nos lanzamos como en una aventura y dijimos, que sea lo que sea, y que los niños éxito. Se matan de la risa, porque es una cosa que son puras preguntas absurdas, que dice, ¿puede un brócoli contar hasta 10? No, claro que no. Entonces los niños sí se ríen, después dicen, ¿puede un cepillo de dientes volar? Ups, me cuesta. No, claro que no. Bueno, ya se iban haciendo una cantidad de preguntas, que como te digo, los niños lo encuentran graciosísimo y ver a un niño matarse de la risa es una cosa, pero ya como un bálsamo para la vida, ¿no? Y finalmente, sí. Claro, termina tierno que dice, escucha, no lo puedo leer, ¿se le puede hacer cosquillas a un bebé? Y ahí dice, sí, claro que sí. Entonces ha sido muy divertido porque después los niños nos han contado, nos han mandado como unos videos que el papá le dice, tienes que comerte toda la lechuga. Y el niño le dice, no, claro que no. Entonces nos dan sugerencias que porque no hacemos el libro, sí, claro que sí. Pero bueno, esto da un poco, pensando que en el juego un poco está como interactiva, ¿no? Que principalmente la gracia, bueno, de los libros que nosotros hacemos para otros, pero también como la interacción que el juego hace que tú tengas que jugar con otra persona y eso es, bueno, parte de la vida, como lo que nos reúne. Sí, qué bueno, Constanza, porque estaba pensando un poco en esto, ¿no? En los vínculos, si bien cada una fue para un lugar distinto,
el juego la llevó hacia los vínculos, hacia aquello que trasciende, que nos sostiene, ¿no? Desde los inmigrantes que llevan sus tradiciones, sí, o que encuentran en el juego un espacio de libertad también, ¿no? Como en la literatura, o en los juegos tradicionales, como decía Constanza, o en las preguntas y respuestas. Y bueno, Lulu con los vínculos, bueno, creo que hay algo que nos maravilla de este juego que proponemos, que nunca, es como un juego que nunca se acaba, porque cada una fue para un lugar distinto y es una maravilla como, aunque estamos todas paradas en lugares distintos, encontrarnos de alguna manera. Así que, bueno, gracias por esta primera ronda tan variada. También creo que es para nosotras revisitar nuestro catálogo de otra manera, porque a mí jamás se me hubiese ocurrido hablar del juego en relación a estos libros. Entonces uno vuelve a mirar y un poquito inventa también, ¿no? Y piensa que, sí, cómo puede forzar o pensar esa relación. Sí, son relecturas y reescrituras permanentes. Ajá. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Estamos entonces para pasar a la segunda ronda? Todas listas. Vale. Bueno, voy a decir que les fue muy bien hasta ahora. Ya probamos. Tranquilo, esto va fenómeno. Así que bueno, vamos a pasar entonces a la segunda ronda y la palabra es rojo. Rojo. De nuevo. Muy bien, lista, muy bien. Y otra vez yo estoy así con mi onda pesimista, pero no es pesimista, es así como levantando puños, ¿no sabes? Pensé en rojo y cuando, como decíamos, todos los libros traté de poner así como la palabra rojo que estuviera en los libros, en el del libro, que lo veremos después, pues está la mujer vestida de rojo y me encanta el rojo. Después pensé en este libro que se llama Casas, que tiene un momento para mí muy importante, que es de la alerta, el rojo es una palabra de alerta, ¿no? Mm. Y hablamos un poco del COVID. El rojo, que podría ser parte de niños, porque justamente es la idea de para nosotros, representa justamente el socialismo, es estar en contra de esta situación que se vivió en Chile, pero he tomado la decisión de hacer que aunque hablamos del rojo es naranja, porque el tema para mí es muy importante. Entonces, si ven la imagen, es una sombra donde está un lobo, no alcanzo a ver, una pequeña niña, y dice aquí... Sí, se ve perfecto. Dice así: su cuento preferido es el de las zapatillas rojas. Por eso, cuando se compró un par en el mercado, se recordó a sí misma de niña. Pasando las páginas del libro una y otra vez. Su madre le ha dicho que se quede en casa, pero ella quiere lucirlas y salir de puntillas. La vieron bailando en la calle, la vieron bailando en el callejón, la vieron bailando en el bosque oscuro, la vieron escapando de un lobo negro. Todos en la ciudad sabían el final. Nadie dijo nada. Este libro se llama Noticias al Margen porque esta pequeña poesía de María José Ferrada fue inspirada de la siguiente noticia, que como muchas otras noticias pasan desapercibidas. Y dice: protestan por la ausencia de sus hijas con cientos de zapatos rojos. El Norte Digital, 11 de diciembre del 2012. Con 300 pares de zapatos rojos que formaron un camino hasta la puerta de la Fiscalía General del Estado de la Zona Norte, ayer se manifestaron madres de jóvenes desaparecidas en la ciudad en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Zapatos Rojos es un llamado a la conciencia de las mujeres del mundo a solidarizar con la situación de violencia en aumento. Es una preocupación hacia las mujeres y niñas que siguen desapareciendo y siendo asesinadas en la ciudad de Juárez ante la mirada indiferente de las autoridades.
Nada más rojo. Nada más rojo, sí. Bien. Bueno, yo no sigo. Yo no. Claro, bueno, vamos a seguir con el mismo orden. Un poco más difícil. Sí, no, yo también voy a hacer un salto cuántico nuevamente, pero no tan cuántico. Un salto cuántico, pero yo quería decir que el rojo, para nosotros también en Amanuta, nuestro logo, que no lo traje ahora, pero es rojo, es Amanuta, y entonces el rojo para nosotros es más que una señal de alerta, para nosotros como una señal de pasión, ¿no? Como que el rojo es la intensidad y la pasión de la vida y un poco lo que nosotros ponemos en este trabajo que hacemos. Y inicialmente hicimos nuestro primer libro, que fue a todo color, todo fantástico, y después viene la cruel realidad, que uno tiene que hacer libros que sean un poco más asequibles, que sean un poco más baratos. Nuestro primer intento fue hacer libros a dos tintas. Entonces usamos el color rojo. Hicimos un libro que, bueno, que nos costó muchísimo, porque estoy hablando hace años atrás, en que estábamos la Mónica y yo, nomás de las que estamos aquí, ¿no es cierto?, en que, digamos, haciendo libros, y que era difícil, en Chile no había tanta imprenta, no había tanto papel, y hicimos estos dos libros. Este Lican Rayén, que es un mito, un cuento basado en una leyenda mapuche, que es un libro muy lindo, y también este otro, que son los espíritus Selkan, que es otro pueblo originario del extremo sur de Chile. Y lo bonito es que esta pintura, nosotros usamos el rojo, porque este pueblo originario, que no sé quién lo conoce, pero son del extremo de Tierra del Fuego, por ahí abajo, se pintaban el cuerpo entero de este color. Entonces el rojo lo usamos porque ya era un color que desde muy antiquísimamente atrás ha sido importante para todos los seres humanos, tanto en los mapuches como en los selkan, bueno, y en muchos otros pueblos originarios también. Y después el tiempo siguió pasando, y lo que no puedo dejar de mencionar es nuestra Caperucita Roja, que obviamente es un libro, bueno, Caperucita todo, Roja, todos lo conocen, pero este es un libro que tiene mucha relevancia para nosotros porque, primero, está escrito por Gabriela Mistral, es una colección de cuentos clásicos reescritos por Gabriela Mistral, y es una colección que hicimos de cuatro libros: Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente y La Cenicienta. Y con este libro fue como que tuvimos un salto a la fama, como se dice, porque se ganó un premio en Bolonia, o sea, se ganaron los cuatro libros, se ganaron como colección el premio en Bolonia, después se ganaron un premio en Alemania que se llamaba El Libro Más Bello del Mundo, después acá en Chile se ganaron otros premios. Entonces realmente nosotros tenemos como un antes y un después de estos libros, digamos, socialmente. Seguimos internamente, seguimos siendo las mismas, pero hacia afuera como que nos hicimos más conocidas, y también porque la ilustradora es Paloma Valdivia, que es una persona con la que nosotros partimos, o sea, ella partió como ilustradora junto con nosotros como editora, y ya que todos están leyendo un parrafito, yo me voy a copiarles a las otras, no es que se me haya ocurrido, pero dice: Caperucita Roja visitará a la abuela, que en el poblado próximo sufre de extraño mal. Caperucita Roja, la de rizos rubios, tiene el carozoncito tierno como un panal. A las primeras luces, no sé si lo logro leer y mostrar esto, pero dice: a las primeras luces ya se ha puesto en camino y va cruzando el bosque con un pasito audaz. Sale al paso maese lobo de ojos diabólicos. Caperucita Roja, cuéntame a dónde vas. Y así sigue, muy bellamente escrito. Entonces, aunque no sea tan rojo, pero es la Caperucita Roja. Así que esas son mis presentaciones, mi pueblo originario y nuestra Caperucita Roja. Muy bien. Así que ahí ya suavicé un poquito la Mónica, no tanto, porque creo que no hay que suavizarlo tanto, simplemente hacer una exposición, pero pienso que, como digo, ahí cuando muestro pueblo originario, yo también soy una convencida de que la historia, y ahí vamos a ir, nunca debe ser olvidada, ¿no es cierto? Y debe estar siempre presente. Y es difícil suavizar con el rojo, me parece. Así que no sí, sé si es no, que creo, o sea, que mira, hay una. Cuando Paula, Eva Paula suavizar. Yo puedo suavizar, creo. Vaya. Me voy a ir un poco lejos. Me voy a ir un poquito más lejos y me voy a ir. Rojo. Bien lejos. No, es como, bueno, vamos a cambiar de escenario y nos vamos con el Curiosity, el robot que está ahora mismo también aún sigue en Marte, y es la historia de un robot explorador de Marte. Y bueno, la conexión la hice muy rápido. Rojo, Marte. Y no sé, como pidieron anécdotas y
pensé anécdotas sobre este libro y básicamente fue un libro que nos enamoró enseguida porque hay dos registros, uno es muy científico y muy de datos, de exactamente cómo funcionan, cómo se hace una expedición, paso a paso, cómo llega un robot hasta Marte, datos, datos y tal. Pero luego está la historia del robot contada en primera persona. Y él, con él hacemos un recorrido más filosófico sobre la necesidad que tenemos de explorar el más allá, ¿no? Bueno, el más allá, el espacio exterior, el espacio. Y de conocer esas preguntas filosóficas de si hay vida más allá de la Tierra, estamos solos, ¿no? En nuestro lugar en el espacio y tal, ¿no? Y ese balance entre ciencia y filosofía me parecía muy, muy interesante. Y además, por aquella época, eso era 2017-2018, el community manager de la NASA, que llevaba el robot, hacían como que el robot hablaba. Y entonces yo me obsesioné un poco y estaba todo el día pendiente de noticias del robot y pendiente, pues había una tormenta de arena en Marte en el que otro robot que estaba investigando otra cosa de Marte se quedó atrapado y Curiosity le mandaba ánimos y estábamos todos desde la Tierra pendientes de qué pasaba con los robots y de la tormenta de arena y tal. Y entonces sucedió eso bonito de cuando se cuentan historias que hay como conexión y curiosidad, ganas de saber qué pasa a partir de historias, ¿no? De la historia de estos dos robots, las preguntas de cómo llegaron ahí, si realmente encuentran o no encuentran vida, y ahí empezó a generarse como ese seguimiento de qué está pasando en Marte, de las investigaciones, etcétera, ¿no? Y de ahí contactamos con uno de los científicos que formaron parte de este proyecto, que de Madrid, y descubrimos que hay gente de todo el mundo implicada en el proyecto. Entonces empezamos pues a intentar transmitir la idea de posibilidad de implicarse en proyectos científicos desde esas preguntas y de esas historias, y también de pensar que desde cualquier parte del mundo al final puedes llegar no a ser astronauta, pero es que hay otras maneras de participar de esos proyectos. Y aquí en este libro pues se cuenta eso. Y yo qué sé, pues es otro rojo y otro punto de partida. Lulu, te toca. Bien. Yo busqué todos los libros, miraba, tenemos que tener un libro rojo, obvio, o sea, la literalidad total. Bueno, elegí este, chicas, 13 palabras. Un libro amarillísimo. Es un libro hermoso de Lemony Snicket y Mayra Kallman. Lemony Snicket es un autor bastante conocido. ¡Ahí está, 13 palabras! ¡Hermoso! Bueno, Paula, vos hablás de la existencialidad, de las preguntas, bueno. 13 palabras se trata de eso, de una pájara que tiene angustia existencial, aunque no se diga de esa manera, que está alicaída y su amigo perro hace todo lo posible por animarla. Le da cosas para hacer, pintar escaleras, se va con el... Ya llegó el rojo, Se va con el chivo a buscarle sombreros, hace un montón de cosas y la pájara, por supuesto, al final sigue triste. Y una cosa que se teje este cuento es con la elección de 13 palabras. La primera, por supuesto, es pájara, la segunda es alicaída y así. Y hay una palabra que es por eso que traje este libro, que es que cuando el perro decide, tiene una idea, le va a comprar un regalo a la pájara deprimida, llega a una tienda de accesorios y la puerta de la tienda es... Rojo. ¿Se ve? Escarlata. Escarlata, no es rojo, es escarlata. Entonces, más allá de que es un libro muy intenso, que la elección del papel, incluso nuestros libros, muchos están en papel obra, como más opaco, este es un libro brillante, el escarlata es como intenso, es rojo pero más.
pensaba que hay algo de la filosofía de Limonero que tiene que ver con ampliar el universo de los niños y niñas lectores, también en términos de vocabulario. Entonces, incluso cuando discutimos la elección de la palabra alicaída en vez de triste, y bueno, escarlata era escarlata, por ahí podría o no haber sido rojo, me parece que ahí hay una apuesta como editores a no tener miedo de usar otras palabras y que se amplíe el universo del lenguaje de los niños y los adultos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Y la verdad es que no lo había pensado, pero con los libros que compartió cada una, y esto último que decías, Lulu, la palabra rojo, me remite mucho a ustedes como editoras, con todo esto que mostraron. Claro. Con la pasión, hablaron, bueno, el compromiso, o sea, Mónica arrancó con una apuesta muy fuerte, sí, con un compromiso, ¿no? Y como el trabajo como editoras, y las invitamos porque queríamos que pudieran compartir eso, tiene mucho de eso, ese compromiso, pero también la pasión y el enamorarse, como dijo Paula hace un ratito, y el desplegar todo esto, ¿no? Y el trabajo, y el buscar la palabra, el detalle, bueno, creo que el rojo también... es una carta, la carta que voy a mostrar yo es la carta de las editoras. Así que, bueno, gracias. Yo creo que el rojo es también una cosa como que tú te comprometes, como dices tú, ¿no? O sea, no es un color cualquiera. O sea, cuando tú dices rojo, es como que te lanzaste con harta intensidad. No te deja quedarte al margen. No. Bueno, este trabajo no te deja mucho quedarte al margen, ¿no? Me parece que hay un involucramiento en cada cosa que uno edita muy estrecho, digamos. Sí, claro, conociendo el catálogo de todas ustedes y el mío, obviamente, uno dice, sí, se nota que cada palabra, cada texto ha sido elegido con mucha pasión y con mucha dedicación, y como que todas estamos enamoradas de nuestros libros. Yo creo que eso se transmite en cada libro, ¿no? Que es algo bonito, sí. Sí. Que hace que el trabajo sea muy, muy reconfortante, porque otras áreas no son tan reconfortantes, pero hacer el libro es muy apasionante. Pero ahora no hablemos de todo lo demás, nos quedamos con esto, por eso llamamos editoras, porque eso es la mejor parte. Así que bueno, muchísimas gracias. Ya cerrando la segunda ronda, cada vez estamos más tranquilas y ya estamos para un cafecito o algo más. Vamos a pasar a la tercera ronda y la palabra para esta tercera ronda es olvido. Pues sencilla ni tranquila, así que con calma, vamos. El olvido, se me olvidó el libro. Se está casi agotado y la verdad es que no se me olvidó, sino que pensé que podía hacerlo a través de la parte digital. Pero tengo aquí a Larisa, que cuenta con el libro que quiero presentar, que se llama Mi Barrio. Mi Barrio es uno de los primeros libros que hicimos, es rojo. En realidad me gusta muchísimo porque fue hecho con... Ana Peñas, que vive en España, María José Ferrara, que es así como una de nuestras autoras más importantes en la editorial. Y para hacerlo pensamos las tres cómo es nuestro barrio y tomamos fotografías y compartimos los espacios. Pero sobre todo lo que queríamos era hablar de un tema muy importante y es todos estos viejecitos que viven en nuestros barrios, en nuestros espacios, y que nosotros, pues prácticamente nada más, los esquivamos un poquito para que no nos atrasen mientras estamos caminando hacia el mercado. Nos ponemos un poquito más lejos de ellos en el parque porque a lo mejor a veces no se han bañado, en fin, ciertas cosas que pasan hoy en día en estos viejecitos. Yo cuando lo hice pensé mucho en mi abuela, una persona que falleció casi a los 90 años, y hasta los 90 años vivió prácticamente sola, de una forma cuasi independiente, pero todos los días salía y hacía su recorrido, porque el hecho de tener una cotidianidad es lo que le permitía como hacer cada cosa. Mi angustia permanente era el olvido. ¿Qué pasaba si esta maravillosa mujer a quien yo adoré tanto, de repente no podía regresar en la casa? Porque ella se le escapaba a la señora que la cuidaba, esa es la verdad. Entonces, cuando fui caminando un día en el parque, me dicen,
Usted es la hija, soy la nieta, pero ya me ven vieja, entonces no importa. Usted es la hija de la güerita, que eso quiere decir la persona con pelo muy blanco, y le decía así. Y me di cuenta que cuando ella falleció, la gente en el parque, en el automercado, en el súper, me preguntaban, ¿y cómo está la güerita? Y estaban pendientes de ellas porque pues, no la habían visto más. Y entonces entendí que esas personas que son mayores forman parte de una comunidad y quisimos retratarlo en este libro, darles un lugar. No necesariamente tienen que ser ni madres ni abuelas de nadie, sino que son personas que forman parte de esto. Y un poquito como un llamado a todos para que, pues, para que no hagamos de nuestros viejitos, los metamos inmediatamente en un espacio, en un centro, porque ellos viven en un espacio ya que es el suyo y que se lo apropiaron y que más bien nosotros venimos después y no tenemos derecho a quitárselos. Entonces, si me haces el favor, me enseñas la imagen donde esta viejecita va por toda la ciudad y de repente toma el autobús 18, en la historia toma el 81, y se da cuenta que llega a un lugar que ella nunca había llegado. Es este estacionamiento, y yo me puedo imaginar la cara de esta persona que tiene pues, posiblemente demencia senil. Pero lo que podría haber sido un drama, no lo fue. Si quieres enseñar la siguiente página. Porque doña Marta vive en un barrio. Y doña Marta conoce a todos los del barrio, y todos la conocen a ella. Y ahí está la niñita, que sencillamente le dice, mira, es por acá. A mí me parece esto muy bonito y que habla justamente de toda una sociedad. Listo. Gracias, Larissa. Gracias. Bueno, ahora yo voy a seguir con el mismo hilo porque yo creo que la palabra olvido, como te digo, es más, une más, porque nosotros tenemos que están agotados, por lo tanto tampoco los puedo mostrar, dos libros que hablan, como te digo, del olvido y la memoria. El primero es uno que a mí me gusta mucho, que se llama Mi abuela no es la de antes, y es la historia de una niña que va de vacaciones siempre a la casa de su abuela. Entonces parte la niñita diciendo, voy todos los veranos a la casa de mi abuela es tan simpática, es amiga de la vecina 1, de la vecina 2, y siempre vamos a comprar las dos juntas, y vamos a la playa, y en la playa nos bañamos, hacemos picnic, lo pasamos muy bien, y en la noche mi abuela me lee unos cuentos de lo bien que lo hemos pasado, etc. Pero de repente en la historia dice, ahora algo está pasando, que mi abuela fue al supermercado y no supo cómo volver, dejó las bolsas en la calle y volvió, nadie sabe cómo. Cuando llegó al departamento, la abuela dejó la manguera prendida y guardó la zanahoria adentro del closet. Después mi abuela se quiso vestir y en vez de ponerse la ropa, se puso el pijama. Entonces ahí hay una imagen, que es como la imagen triste, que dice, mi abuela está enferma. Entonces ahora mi abuela se vino a vivir a la ciudad y ahora soy yo, que es la nieta, la que saco a pasear a mi abuela, soy yo la que la llevo a la plaza. Desde mi ventana miramos la luna, que es la misma luna que mirábamos cuando estábamos en su casa en la playa, y ahora en las noches soy yo la que le lee los cuentos de lo que hemos hecho en el día. Entonces es un libro, claro, del olvido, que esta señora se va olvidando, pero al mismo tiempo es como del ciclo de la vida, que uno entrega lo que uno recibe y la cosa va reciclándose, y como uno tiene que ser, no sé si leal es la palabra, pero mantener, ¿no es cierto?, como el ciclo de la vida como debe ser, y los que cuidaron de ti, tú cuidas de ellos, y así hay una cadena. Y perdón, me voy a alargar un poco, porque ese es un libro que a mí me gusta mucho, y otro segundo que se llama Un diamante bajo la tierra, que es un libro también de abuelos, en que es en un jardín infantil, le dicen a todos los niños, cada uno traiga una anécdota de su abuelo. Entonces, rescatan del olvido, y cada niño trae una foto, y uno dice, mi abuelo una vez subió al Everest, y muestra la foto del abuelo en el Everest. Otro dice, mi abuelo le regaló un anillo muy gigante a mi abuela cuando se casaron. Pero el protagonista es un solo niño que va contando y dice, mi abuelo nunca sale de su casa, mi abuelo dice que él vivía en un país donde había pingüinos y montañas, mi abuelo dice que, en fin, va contando cosas y uno va entendiendo que el abuelo no está en el lugar donde se crió. Entonces él dice, pues, mi abuelo dice que los militares lo llevaron detenido, mi abuelo dice que lo subieron a un camión, mi abuelo dice que su señora nunca más volvió y mi abuelo siempre quiere volver al país donde él creció. Entonces es la historia del golpe militar de cualquier país latinoamericano
contado en un país europeo y nevoso, pero en que se rescata, como te digo, a través de los niños y contado de una manera bastante abierta, cómo eso va destruyendo la... Ah, ahí está. Lo tengo. Entonces, como digo, son dos libros muy bonitos porque cuentan cosas tristes y tragediosas, pero también las incluyen en la vida. Entonces, cuando uno dice, ya, una cosa es perdonar y la otra es olvidar. Son dos palabras distintas y una cosa es olvidar y la otra es estar muerto, ¿no es cierto? Porque la abuela que tiene Alzheimer sigue ahí, sigue siendo una persona, sigue teniendo una relación, un poco lo que decía Mónica en su cuento, sigue teniendo vínculos, sigue viviendo en un espacio. Entonces, todas estas cosas que a veces confundimos y queremos olvidar porque no nos gustan, uno las puede incorporar como parte de la vida y la vida sigue siendo hermosa, pero con sus lados oscuros. Entonces son dos libros que me gustan mucho porque las ilustraciones son muy bonitas y a pesar que son temas difíciles, han tenido muy buena aceptación, la gente les gusta. Claro, no sé si nada que ver con la papa, ¿no es cierto? Uno no lee la papa en bicicleta y después un diamante bajo la tierra, pero se van complementando. Entonces el olvido y la memoria están ahí presentes, en la manuta. Qué bien, gracias. Gracias, Constanza. ¿Seguimos? ¿Yo? Dale, como quieras, adelante. Sí. Pues mira, yo voy a hablar, en realidad se parece muy diferente, pero se parece un poco el hilo y a lo que contaba Mónica. No tiene nada que ver, ¿eh? Pero ahora veréis por qué lo digo, porque voy a explicar la historia de Buenas noches, Patito, que básicamente es la historia de un pato que su madre le dice que no salga de casa, que ahora vuelve, un segundo me voy y vuelvo, y el patito mira por aquí y por allá y decide salir. Salir y se va alejando de su casa, cada vez un poquito más, hasta que se pierde y olvida el camino a su casa. Y entonces lo va a ayudar, evidentemente, la comunidad. Le va a ayudar a encontrar el camino de vuelta, ¿no? La ranita, el no sé qué, los diferentes animales que viven alrededor. Es un cuento mucho más sencillo, no hay tanta carga como los que habéis explicado Constanza y Mónica, pero sí que es un cuento para esas primeras edades en el que es una colección y cada libro es con un animal protagonista y cuenta alguna cosa que está muy cercana a la realidad de los niños y está contado con una musicalidad y unos, digamos, vocabulario y así, muy, muy de narración oral y para leer, para ser escuchados, ¿no? Para leer conjuntamente con niños y adultos en el momento, en principio, de irse a dormir. Y la colección la han traducido las hermanas Duty, Ellen y Mojen, que de Wonder Ponder, y yo supongo que habrán pasado también buen rato porque hay muchas onomatopeyas y sonidos que van acompañando toda la historia. Y ya está, no sé, esta sería la historia del olvido. He escogido uno más sencillo, más rápido. Y otra cosa que quería comentar es que las ilustraciones son hechas en fotografía, mezclan foto e ilustración, que era algo que nos pareció de entrada muy arriesgado, pero que al final está hecho con mucho gusto y mucha elegancia y es algo no tan fácil de encontrar al final, ¿no? De reconocer a los animales tal como son, pero añadir ese punto también de fantasía y de ilustración. Pues aquí está el patito. Muy bien, muchas bien. Gracias. De nuevo, te toca cerrar la pinta. Me gusta cerrar, como que ya todo se fue aflojando un poquito. Bueno, primero quería contarles que recordé un olvido que me parece divertido cuando presenté este libro, hablando del juego.
lo imprimimos, estábamos felices, como es de dorado, un libro espectacular, lo hicimos con el apoyo del Instituto de Victorio Campo, que da subvenciones a la publicación en Argentina. Estábamos chochos, Mateo Shapira es el representante, venimos teniendo un diálogo con él buenísimo, le mandamos sus copias, lo cruzamos en una feria y nos dicen, chicos, el libro quedó buenísimo, pero no dice, este libro se publicó con el apoyo de... O sea, la angustia, el ver, la desesperación. Menos mal que él lo dijo como con mucha tranquilidad, nosotros lo tomamos, o sea, no sé, arrastrados pidiéndonos disculpas, o sea que ese fue un buen olvido. Lo solucionamos con un sticker, que no se va a ver, pero no sé si se nota. Sí. Ahí está. Y acá nadie supo nada. Pero bueno, ese es el olvido que recordé. ¿Qué momento? Es un olvido muy estresante, me imagino. Un olvido muy estresante. Pero bueno, ese no es el libro del que quería hablar, sino este, porque el olvido... De alguna manera también lo que trata es de la memoria, ¿no? Como que qué se olvida, qué se recuerda, cómo se recuerda. Y este libro, que el texto lo escribió Sandra Siemens, y las ilustraciones las hizo Bea Lozano, es un libro que trata de eso, de una cuchara, sobre lo que una niña se pregunta, porque cada vez que la quiere usar para tomar la sopa o para hacer pocitos en la tierra o para hacer música, algún miembro adulto de su familia la reprime diciéndole, no, esa cuchara, no, esa cuchara es para dejarla en el cajón. Esa cuchara es una reliquia que la trajo la abuela vieja, que es la abuela de la abuela de la abuela, y la trajo de Europa y sobrevivió a la guerra, o sea que esa cuchara no. Y es interesante porque el personaje se pregunta, bueno, yo quiero una cuchara que no puede usar, o sea, ¿para qué quiero una cuchara? No quiero que esa cuchara sea mía, al mismo tiempo eventualmente será mía. Y en un momento dice, mamá me dice que cuando yo sea grande, esa cuchara va a ser para mí. Yo no sé si quiero una cuchara como esa, una cuchara que no se puede usar. Pero me parece que tampoco puedo decir que no la quiero. Esa cuchara nos va siguiendo como un perro que quiere un hueso. Ella finalmente decreta que cuando esa cuchara sea suya, va a jugar con su hija, con una hija que imagina, y va a hacer pozos en la tierra, y va a hacer música, y todo lo que hacía la propietaria original. Y me parece una manera muy sencilla y muy linda, en la que todos podemos preguntarnos con esto, ¿qué se hace con lo heredado y cuál es la mejor manera de recordar? ¿Ponerlo en una vitrina, intocado, o reapropiárselo? Y a lo mejor ahí uno... junta su propio hacer con el verdadero hacer original y el uso de esos objetos. Qué bueno, muchas gracias. Sí, aparece, junto con el olvido, parece que aparece la memoria, ¿no? No se las puede separar y hay ahí un hilo que se va estirando y se sigue tejiendo en cada paso. Así que, bueno, también otra ronda, variada y también con muchas ganas de seguir conversando y seguir leyendo. Nos queda una ronda, pero si alguna quiere comentar algo, adelante. Ahora, tranquilísimas a esta altura, ¿no? Sí. Gracias por las lecturas también, que siempre son un regalo en estos encuentros. Así que muchas gracias por cada una de esas lecturas. Estamos entonces para pasar a la cuarta ronda. Para esta cuarta ronda elegimos una palabra que tiene mucho que ver con uno de los ejes que atraviesan todo el festival, que es sueño. Todo este festival está atravesado por algunos ejes, como decía, uno es el sueño, otro es la ansiedad, pero nos quedamos con el sueño. Sueño, sueños, como quieran, invitadas ahora a ver cuáles son las cartas que tienen para jugar con esta palabra. Va a empezar Mónica, la estoy viendo. Sí. En lo que tenemos que es el nuevo libro, quiero también hablar un poquito de este libro que se llama Niños, que es un libro que para mí es muy importante. ¿Se ve así? Ahí, sí. Ahí. Sí.
Es un libro muy importante porque es el primero que estábamos haciendo en el Alboroto, aunque no salió primero porque tardamos más en hacerlo, fue el primero que empezamos. Y entre las poesías que se le dedican a estos 34 niños, que fueron los niños desaparecidos y eliminados en Chile, hay algunos que, o sea, todos los poemas hablan de la infancia, y hay uno en especial que habla de la noche. ¿Es este? ¿Lo alcanzan a ver? ¿Así? Ahora. Este personaje de la noche me parece fantástico, de toda la ciudad que está aquí abajo, mientras... Y me puedo imaginar ese personaje noche que aparece mientras estoy dormido, me va a permitir leerlo y, si me lo permiten, se llama Gabriel. Le gusta imaginar que las estrellas son agujeros en el cielo, que cuando el sol se esconde, la tierra queda cubierta por un abrigo negro. Es tan antiguo que tiene agujeros, por eso la luz. Este me encanta, pero para que sepan que nada más hago libros trágicos. Les voy a enseñar este. Esta es la maqueta porque estaba yo esperando honestamente que hoy me trajeran el primer ejemplar. Se los pedí, pero no llegaron a tiempo, ni modo. Esta es una historia muy divertida de sueños. Y realmente es este personaje que lo alcanzan a ver. Sí. Es historia de unos peces que sueña que son nadadores olímpicos. Y estos nadadores olímpicos, bueno, tienen toda, o sea, siguen soñando. O sea, todo esto es dentro del sueño. Son unos peces que sueñan que son nadadores olímpicos, que a su vez sueñan que son peces. Que son niños, o sea, nadadores olímpicos que sueñan que son niños que sueñan. Entonces, a nosotros nos pareció súper divertido porque pensamos que una de las cosas que estaba pasando en esta pandemia, y es que si bien la línea era hacer libros muy fuertes, con mucho contenido social, el hecho de que estén encerrados los niños tanto tiempo, queríamos inventarnos y hacer libros de humor. Así que este año hicimos muchos libros de humor, muchos libros que tienen que nada tienen que ver con lo anterior, pareciera, ¿ok? Pero son libros con los que juegas, son libros que tocas, son súper alegres, o sea, no sé qué decirles. Creo que parte de, o sea, por ejemplo, es muy divertido, para mí es un sueño, de hecho, en realidad, porque cuando yo era chiquita, yo jugaba mucho con mis libros, y había libros que estaban como impresos en la parte de atrás. Entonces, uno puede ver una lectura y después lo ve contra el sol y es otra lectura. En fin, lo que quiero decir es que durante toda esta época del COVID me cuestioné mucho, muchísimo sobre qué tipos de libros necesita en este momento el niño. Y llego a la conclusión de que necesitan tres cosas. Uno es divertirse, necesitan libros divertidos, libros que les permita tomar ese espacio que están en su casa, apropiarse y reírse, y a lo mejor entender cosas que al leerlo dos, tres veces, pues les permitan pues disfrutarlo de otra manera. Otro, creo que necesitan imaginar un futuro. El futuro que hoy tenemos se ha borrado. O sea, nadie sabemos muy bien qué va a pasar dentro de 5 o 10 años, esta inseguridad de una pandemia que pareciera no ser tan grave porque, hombre, ya ha habido otras pandemias, lo que tú quieras, sí, pero yo no estaba allí, estoy aquí y a mí me afecta. Y le afecta a los niños que no saben si tienen que estudiar o ir a la universidad o qué va a pasar con ellos porque, pues, no se sabe cuál es el futuro. Entonces, yo creo, estamos haciendo varios libros del futuro, de un futuro plateado, maravilloso, donde no sabemos exactamente cómo es, pero te vas a divertir y vas a estar allí, vas a disfrutar. Sí. Y creo que tenemos que hacer libros todavía de conciencia social, porque una de las cosas que también tenemos en este momento es que los papás están con los niños. Y entonces el poder hablar de estos temas en casa, pues es importante.
pero no es para todos. De verdad, que creo que tenemos todos ahorita nuestra maleta, nuestra caparazón que estamos cargando, y tenemos que hacer una pausa para divertirnos, para jugar, para reírnos. Este libro no es el final es todo en colores fosforescentes, súper alegre, súper loco. Nos divertimos mucho haciéndolos, nos quedó mal la primera edición, así que se está haciendo la segunda edición. Pero bueno, uno aprende, esa es la parte padre. Qué bueno, gracias Mónica. Bueno, seguiremos el mismo orden. A ver, bueno, muy bien. Entonces, cuando yo pienso sueño y digo, bueno, uno, voy a hacer uno que tenemos este libro, que es un libro colección bebé, que se llama Todos a Dormir, ¿no es cierto? Y adentro salen cada un adulto con su hijo o con su hija y va contando como distinto, y es un cuento para irse a dormir. Entonces pensé primero eso. Y después dije, no, tal vez se refiere a los sueños que tenemos. Y nosotros tenemos este libro que se llama Pipí, que es una historia como divertida, en que un niño se va a alojar por primera vez a la casa de su amigo. Entonces está muy contento y muy nervioso y se va a alojar. Entonces un poco lo que decía alguna de las otras del término de las palabras. Entonces también es un libro como flúor y lleno de palabras nuevas, que dice: en la noche comimos un banquete marroquí con ajo y ajonjolí. ¿O era un banquete iraní? Tomás me dijo que era guaraní. A dormir nos dijeron y yo a la cama corrí, pero tanta sed tenía que la botella de agua entera me bebí. Y la cosa es que se acuestan a dormir y de repente, cuando el niño está durmiendo, dice: en mis sueños por la ventana entró un colibrí y me preguntó: ¿quieres ir al río Potosí? Mucho me sorprendí y de un salto en su espalda me subí. Y ahí va contando, entonces finalmente conoció al gran manatí y el gran manatí dijo todo sobre el río Potosí, veamos quién hace más pipí. Y este niño Tomás, de repente se despertó entumido y mojado porque se había hecho pipí. Entonces soñó todo esto y finalmente se hizo pipí. Y cuando se despertó, dijo que pensó, qué vergüenza, y le dice a su amigo: oye, me hice pipí. Y el amigo le dice: no te preocupes, en esta casa todos nos hemos hecho pipí. Así que se dieron un gran abrazo y su primera noche a alojar, entonces ese como un sueño. Y tercero, que pensé yo, es el sueño como fenómeno fisiológico, ¿no? Y nosotros tenemos este libro que se llama Tu cerebro es genial, que es un libro que habla de todo el cerebro, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, ¿no es cierto? Ahí también estoy sacando, la página de la memoria, que dice podría olvidarme, y enseña de una manera como didáctica, contando ejemplos, cómo funciona cierta parte del cerebro, y después tiene unas actividades. Entonces, habla un poco de cómo es el dormir, cuál es lo importante, que es una función fisiológica que es automática, porque el cerebro necesita el sueño. Entonces, cuando pensé sueño, pensé irse a dormir, soñar, y después entender cómo funciona el sueño dentro del cerebro. Entonces, una amplia gama de... Muy completo. Gracias. Además, estamos viendo lo variados que son los catálogos. Sí. Hay un universo en cada uno. Yo voy a hacer antes un comentario, que nombraste el libro Todos a Dormir, de Yael Frankel, que nos está acompañando desde YouTube, está viendo, así que un saludo para ella. Saludo a la Yael, entonces también de parte mía. Besito a Yael. Acompañando a Yael Filba, que además es quien hizo las ilustraciones para Filvita, que va a ser en noviembre. Así que bueno, ahí anda ya él acompañándonos por ahí por el chat, pero siempre, siempre presente. Así que muchas gracias. Y bueno, la verdad es que nombraron un montón de autores y autoras que nos estuvieron acompañando en Filvita. Así que andamos todos por acá dando vueltas. Sí, por eso. Ahora sí le doy la palabra. ¿Quién sigue? No fui autoritaria hasta ahora, no lo voy a hacer en este momento. Así que. No sé. Conservemos las tradiciones. Seguimos. Muy bien. Mira, yo para sueño tuve muy claro enseguida qué libro quería, pero luego lo cambié. Pero voy a decir un segundo. Este fue mi primera opción, que es Serafín y sus maravillosos inventos, que es un libro fantástico, increíble. Sobre un libro de los 70, finales de los 60, 68, 70, que habla de un personaje, Serafín,
que vive en el mundo de las ideas y que de la imaginación al poder y que crea inventos fantásticos. Y entonces esa lucha por casi por la utopía y por esos mundos posibles en contra de la realidad, ¿no? Que es como él está creando, un momento, perdón, ¿eh? Él está creando mundos increíbles con chatarra y la realidad está acechando, ¿no? Y había ese punto del soñar un mundo mejor. Pero ayer fue el aniversario, 92, no sé cómo se llama, aniversario de Úrsula K. Le Guin, y entonces dije, tengo que hablar de este libro, que fue Scat Wings, de Úrsula K. Le Guin. Y es un libro muy especial para la editorial porque nosotras no publicábamos narrativa. Éramos una editorial básicamente de álbum. Y de repente un día recibimos un mensaje de Blanca Gago, una traductora, que nos decía que había encontrado unos cuentos de Úrsula K. Le Guin para un público de unos 8 años. Y claro, nosotras conocíamos sus libros como de adulto, para lector adulto o adolescente, pero no sabíamos que había publicado también cuentos para niños. Y entonces, pues aquí está, pues nos sentimos casi obligadas a decir, vamos a hacer sitio en el catálogo para la línea de narrativa. Y fue el primer libro y ahora estamos ya hemos empezado, digamos, ya hace un par de años que estamos publicando también narrativa, y fue por su culpa, ¿no? Y estos cuentos son 4 cuentos de unos gatos que tienen alas. Empieza con el sueño de la señora Jane Tabby, que es una gata que vive en un callejón así de estos sucios y con perros, peleas, muchos problemas y tal. Y ella sueña que tiene alas y se puede ir y se va a un sitio mejor. Y se despierta y está en el callejón. Pero al tiempo tiene unos gatitos. Y estos gatos tienen como peculiaridad que nacen con alas. Y entonces ella lo ve como una señal y dice, si ellos tienen alas, es porque ellos sí pueden buscar ese futuro, ese sitio fuera del callejón y irse. Y les dice que se vayan. Y entonces a estos gatos les pasan 2 cosas. Una, que tienen esa opción de buscar ese futuro mejor, de pueden imaginar otro sitio mejor, pero tienen alas y son distintos a los demás. Entonces, esa diferencia hace que nunca encajen ni en el mundo de los gatos, ni en el de los pájaros. O sea, está presente todo el rato esa diferencia, esa convivencia, encontrar amigos donde no es, parece que no habría, pero sí, miedos, de todo. Y bueno, es que es una autora que me emociona hablar de ella, es una pasada. Y estos cuentos son muy, muy sencillos, ideales para leer en voz alta también, muy fáciles, pero tienen muchas capas. O sea que yo, súper recomendación, aquí Úrsula K. Le Guin, para unos 8 años, y ahí está nuestro primer título de narrativa, ¿vale? Pues, Larissa. Una buena manera de arrancar otra línea, ¿no? Bueno, yo tengo 2 libros sobre el sueño. Después pensaba lo que decía Constanza, es cierto, el sueño como proyecto, como fantasía, no lo había tomado así, sino literalmente, no sé si se ve, este libro se llama Palabras para la noche, instrucciones para un buen dormir, de Ania Gopián y también de Albertín. Y es un libro maravilloso, lleno de colores, absolutamente delirante el universo, cómo está pintado y cómo está escrito. Pero bueno, empieza así, ¿no? A la hora de dormir, llegar listo sin demora, dejar atrás lágrimas, pantuflas, peluches y piratas. Deslizarse con delicia bajo la manta más suave,
escuchar atentamente el llamado de las sábanas y mirar cómo se anima el gran bosque de las palabras sueño. Y así sigue, y una cosa que tiene hermosa es que el sueño está realmente presentado como un viaje, como un momento espectacular del día. Incluso como, digo, yo como lectora, además de editora, descubrí que era hermoso pensar el irse a dormir, no como el momento de descanso y me apago, sino como el momento en el que se abre un nuevo universo. Y creo que sí, lo descubrí hace un par de años, realmente, como esas cosas que uno va aprendiendo de grande a partir de materiales bastante insospechados. Y dije, claro, es por ahí lo del sueño. Es pensar que es un viaje, que pasan cosas, casi como la literatura misma, que pueden pasar cosas que en la vida real no. Entonces, me gusta esa apuesta de este libro. Y en línea con eso sacamos este libro también maravilloso que se llama Las ovejas, de Micaela Chirif, que es una autora peruana talentosísima, y Amanda Mijangos, que es una ilustradora mexicana deliciosa. Yo creo que es nuestro libro más pictórico. Y parte de un poema muy sencillo de Micaela, y que también tiene bastante humor, que es ¿qué cuentan las ovejas para dormir? O sea, si los niños e incluso los adultos a veces contamos ovejas, ¿qué contarán las ovejas? Entonces, bueno, a partir de esa pregunta y de esa fantasía sobre qué contarán, Amanda desarrolló unas ilustraciones que la verdad que cualquier cosa que muestre acá no le va a hacer justicia. Yo creo que es un libro que vale la pena, en el que vale la pena sumergirse como uno se sumerge en el sueño. Y bueno, creo que los dos tienen esta idea de la aventura del sueño, son hipercoloridos. Después me preguntaba, qué loco esto de los libros sobre sueños con tanto color, ¿no? Hay un mito que uno sueña en blanco y negro, no sé. Pero busqué y me parece que es un mito nomás. Yo sueño en color, creo. Pero bueno, esos son mis libros sobre el sueño. Bueno. Que son colores. ¿Cómo, cómo? O soñamos que son colores también. ¿Qué este te acordás, Mónica? Claro, dijimos que era medio primo del que vos mostraste, sí, sí, sí. Esa belleza de los peces, primo hermano, no sé. Quiero decir que el día de ayer festejaron aquí en México a Amanda Mijangos, que junto con Juan Palomino y Armando Fonseca, y de un libro justamente de Micaela Chirif, recibieron el premio de Bratislava. El manzana de oro. Y muchas felicidades. La verdad es que son palabras mayores. Son muy buenas. Sí. Muy buenas. Lo que ilustró Amanda a partir del texto de Micaela es realmente un talento y una imaginación y una lectura muy, muy rico. Sabes que a mí me da mucho orgullo ver que hay muy buenos ilustradores en México, también hay en otros lugares, pero que están como enchufados en otra cosa, ¿sabes? O sea, están haciendo cosas súper locas, sí, pero tú se lo enseñas a un niño y, sí, claro, ya entendí, perfecto. O sea, claro, sí. Somos nosotros los que estamos rígidos ahí creyendo que está muy volado, pero no, están conectados con esa infancia, con esa ganas de imaginar, de soñar, de crear, de la infancia. Está muy padre, están muy padres, de verdad. Sí. El libro es muy bueno, están viniendo. Me gustan mucho también, muchísimos todos. Estoy sorprendida porque había muchos que no conocía. Estoy contentísima de estar aquí. Qué bueno, así que nos vamos todos también, quienes nos estarán acompañando desde YouTube, seguro que ya tienen su listita de deseos y sus ganas de que estos libros circulen, que es algo que también buscamos, con lo que buscamos contribuir desde el festival. Y bueno, llegamos hasta acá con las rondas. Si alguna quiere compartir algo más o contar cómo la pasó. Yo quiero compartir que en realidad estoy feliz de estar aquí. Bueno, en Paula no, a lo mejor no nos conocemos, pero no nos conocíamos así, con Lulú y Mónica sí, y que en realidad es un agrado. Y como ven los libros de las otras, que también son libros preciosos, como que ha sido fantástico, para mí por lo menos. Así sí, que para mí también. Una invitación, agradezco. Yo también, un honor, tamañas editoras, compartir, pensar. Me quedé pensando en esto de la pandemia que decía Mónica, como que es para otra mesa, pensar, bueno, ¿qué queremos editar para el futuro?
yo creo que nos dejó a todos una sensación de posibilidad de fin de mundo que por ahí nos hace querer compartir más y también posibilitó por ahí estas mesas virtuales que por ahí no eran tan posibles, o sea que está bueno pensarlo como una oportunidad de intercambio. Hoy estoy positiva. No sé, me parece que... Sí, porque hay días que un poco distópicos, ¿no? No, a mí me ha gustado mucho porque, sobre todo, creo que se ha visto mucho con Mónica, de presentar los catálogos, pero de una manera que, como teníamos que escoger, hoy quizá tienes una idea del catálogo pues muy profunda y muy densa y tal, y después de repente te haces otra selección de peces que quieren ser niños, que quieren ser nadadores profesionales, que quieren, ¿no? Y sobre el juego, el humor y tal. O sea que en realidad el hecho de escoger títulos te hace también hacer selecciones curiosas, ¿no? Dentro del catálogo y explicarlo de maneras interesantes, creo. Sí. Y se ha visto aquí, no sé. Me parece una manera fácil también de entrar en cada uno de los catálogos de las compañeras, ¿no? Sí, buenísimo. Tu discurso. Pues a mí me queda claro que tenemos más cosas en común que diferentes. Eso me da muchísimo gusto. De verdad, padrísimo. Sí. Sí, además se hace como patente, ¿no? En cada elección que es tan distinta, aparece eso en común. Creo que, sí. Que es lo que nos propicia la literatura, ¿no? También, que lo que tenemos en común es la humanidad, ese lugar en común. Así que, bueno, por mi parte, en nombre de Filba, les agradezco muchísimo la generosidad con que han compartido sus catálogos, su tiempo, su trabajo. Iba a decir que me quedé pensando que la palabra rojo definía un poco todo, pero bueno, estas palabras que elegimos un poco al azar y un poco no, junto con Luz y Picabea, que también forma parte de esta idea, creo que todas tienen un poco que ver con lo que es el trabajo editorial y con lo que es pensar los catálogos, que significa, y ustedes lo fueron desplegando, ¿no? No solamente pensar en el libro, pensar en infancias, pensar en la época, pensar en qué lugar estamos paradas y parados, qué universos abrimos, poblamos, nutrimos para estas infancias que están hoy y que vendrán, qué hilo nos une con lo que fue y con lo que sigue. Así que mi agradecimiento en nombre de Filba es enorme. Ha sido un placer. Espero que volvamos a encontrarnos. También nosotras estamos agradecidas por la oportunidad esta de encontrarnos en el espacio y poder no solo armar esta mesa preciosa, sino acercarnos a gente en distintas ciudades y en distintos países que también están compartiendo y disfrutando de todo esto que nos han regalado hoy. Así que muchísimas gracias a quienes están del otro lado, los y las esperamos en lo que queda del festival, que todavía es mucho. Y bueno, con Lulu, Paula, Mónica, Constanza, gracias y ojalá nos veamos pronto. Chao, gracias. Chao.